Bien, estamos nuevamente con un entrevistado. Agradecer especialmente a Yasmín González por su participación, por la hermosa copla que nos acercó, con la cual quiso festejar el cumpleaños. Y en este momento, el entrevistado que tenemos, un entrevistado especial, él es Eduardo Jiménez, él es corresponsal, vecino de Colonia Segovia. Y bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, ¿no es cierto? Y agradecer a las y a los que hacen este gran colectivo de Canal Giramundo, siendo el canal más importante del Nuevo Cuyo, lo cual constituye, ¿no es cierto?, del aporte de todo lo que hago y de toda esta pequeña trayectoria, que son 2 años y medio que estoy acá, y a veces miro, y no quiero que me caigan las lágrimas, ¿qué quiere que le diga? A veces miro, ¿no es cierto? Y la confianza, porque nosotros somos gente de un medio comunitario. Nuestra labor, nuestra fuerza, todo lo hacemos, ¿no es cierto?, a través de contacto. Y buscamos, ¿no es cierto?, del ciudadano y de la ciudadana, ¿no es cierto?, de que siempre algo falta en un barrio y demás, y a veces tomo distancias, ¿no es cierto?, que no estoy solamente en Colonia Segovia, voy a varias partes. Y eso me reconforta. Y en muchas cosas voy aprendiendo, porque me falta un montón, pero lo voy haciendo. Y me voy dando cuenta, ¿no es cierto?, que somos un grupo humano de las y de los que hacemos este gran colectivo, no solamente en la parte de televisión, sino también en las radios comunitarias, que estamos entrelazados. Y una cosa más que importante, que yo me doy cuenta, de que todos colaboramos y buscamos la parte más importante, que es la comunicación. Nosotros no estamos en la parte política, sino que hacemos lo que es lo social. Lo que en otros medios muchas veces no lo hacen, nosotros le ponemos la voz, ¿no es cierto?, y el video. Y es contentísimo por todo lo que se hace, en muchas cosas. ¿Cómo, contame un poco para quien no te conoce, cómo te acercaste al canal, cómo conociste vos a Giramundo Televisión Comunitaria? Lo conocí a través de las redes. Estaba mi gran compañero Richard, que fue el que me abrazó, ¿no es cierto? No imaginé yo que iba a llegar, ¿no es cierto?, a lo que he llegado, pero lo mío es una humildad como aquella. Yo, por ejemplo, termino de hacer una nota y al otro día, y bueno, es como empezar de cero. Para mí, la gente, ¿no es cierto?, a través de mirarnos en las redes, es lo que hace todo. Y no hacemos, ¿no es cierto?, hacedores de publicidad de nadie. Nosotros es la gente lo que todo se hace. Vos hace poco, no, bueno, contaste, le comento a la gente que Eduardo hace poco que está jubilado. Contale un poco también, para quien no te conoce, a qué te dedicás, porque parte de tus actividades también están vinculadas a la televisión. Claro, lo que yo he hecho toda una vida es, soy un técnico en electrónica, más que todo me dedico a los televisores. Bueno, cuando el canal, ¿no es cierto?, antes de cambiar y tener la antena digital, ¿no es cierto?, tenía la antena analógica. Entonces existían y existe la antena parrilla, entonces para que llegara más la señal, en vez de ponerla paradita, la ponían acostada. Y bueno, la hacían digamos, más mejor todo. Y bueno, eso fue parte. Después ya se cambió la torre de transmisión y ya se está llegando a 40 kilómetros a la redonda. Entonces eso quiere decir de que los que estamos dentro de este medio, y lo digo con orgullo, yo a veces digo que soy un hijo del corazón, pero creo que ya me han adoptado ya por todas las cositas que he ido haciendo. Y me enorgullezco, pero me autofelicito, pero a veces me felicitan más. Vez pasada, les comento. Y una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Cuando se reabrieron los centros de salud en Guaymallén, hace 2 años atrás, comencé en octubre, y así, ¿no es cierto?, cada 15 días una nota, cuando quise acordar, se llegó como es a diciembre. Primero hice cómo es el complejo que es Colonia Molina, el centro de salud 219, después hice Barrio Nebot, que ese tuvo 800, más o menos, casi 800 en canal de YouTube de Giramundo, y en las redes no sabemos cuánto. Y después me autoconvocaron, ¿no es cierto?, gente del barrio Ligüé, fui hasta allí, ¿no es cierto?, y después terminé atrás, por calle Avellaneda, cerca de un negocio que vende tortas por allá, ¿no es cierto? Bueno, y se hizo. Pero el tema es el siguiente, que a principios el 1 de diciembre me llaman gente de los centros de salud de Colonia Molina y me dice: Eduardo, usted es un diosito. Le digo yo, ¿pero por qué? Porque reabrió los centros de salud en Guaymallén. Y bueno, de ahí dije yo, algo hay bueno en mí. Entonces, el 8 de diciembre, los concejales del Partido Justicialista
¿cómo es? Me saludaron y me dijeron, el señor Eduardo Jiménez y a Canal Giramundo, y los logros son comunitarios. Entonces me puse pero recontento por esta tarea. Y después he ido haciendo otras cosas más, ¿no es cierto?, que son innumerables, porque me doy cuenta que miro para atrás y es impresionante las cosas que hago. Y en uno de los temas que yo me acuerdo, había tomado un colectivo que viene de La Valle y no llegó acá a terminal. El colectivo pegó la vuelta del Hospital Norte y se fue de vuelta a un garaje que tiene. Y yo dije, uy, sonamos, ahora bueno, ¿qué hago? Me bajo el colectivo y en un lugar cerca del Hospital Norte viene un colectivo, tomo el colectivo y me había quedado sin dinero. O sea, estaba la otra sistema de tarjeta que no está ahora, ¿no es cierto? Bueno, y voy a pagar y sale una chica joven y me dice, ¿usted es Eduardo Jiménez? Sí, le digo yo, pero ¿qué es lo que...? No, nada, me dice, usted dice... Le voy a pagar yo el boleto del colectivo y dándole gracias porque usted nos hizo reabrir el centro de salud ahí en el barrio Ligüe. Entonces dije yo, bueno, no puedo, hay cosas que no las puedo llegar a entender, lo que son los medios. Y somos gente de mucho nivel que hacemos tantísimas cosas y estamos en muchos lugares que otros medios no están. Eso es lo que más me reconforta. Bueno, muy interesante, digo, quienes te conocemos desde el principio, sabemos el esfuerzo que haces, digo, no me voy a olvidar tampoco el 1 de mayo de este año cuando estuviste por un lado en la Plaza Independencia, en el acto del Día de las y los Trabajadores, y después te fuiste hasta Tupungato al cumpleaños de la Radio Sin Dueño. Sabemos el esfuerzo que haces y sabemos lo comprometido que estás, así que bueno, como parte de Giramundo, agradecerte, no solamente por estar acá, sino por todo lo que haces por el canal y por la comunicación y por lo social, como siempre haces referencia. No sé si querés agregar algo más. Bueno, uno de los temas, ¿no es cierto?, que estoy, digamos, siempre presente en todo. Lo mío, ¿no es cierto?, no tiene salario. Lo mío cobra la gente, ¿no es cierto?, y me dice muchas gracias. Y eso es lo que más me reconforta en todo sentido. Y agradecer a las y a los, ¿no es cierto?, que están haciendo estas entrevistas personales y de que Canal Giramundo está cumpliendo sus 13 años, más que merecido. Y una frase más que comprometedora, que la tenemos que tener todos los que estamos en los medios comunitarios, porque la tenemos que tener. Sin medios comunitarios no hay democracia. Así es. Muchas gracias, Eduardo. Y esto que dice Eduardo me da pie para también hacer mención en estos 13 años y no dejar de reclamarle al Estado provincial y al Estado nacional la existencia y la reglamentación de una ley de pauta que la distribuya de manera equitativa para todos los medios comunitarios, para los medios públicos y para los medios comerciales. Quienes hacemos Giramundo Televisión Comunitaria le exigimos, como lo venimos haciendo hace tiempo, por un lado la ley de pauta y por otro lado una licencia que nos permita seguir haciendo lo que hacemos, pero de manera legal y reglamentada. Así que bueno, te agradecemos, Eduardo, por la visita. Ahora vamos a ir a un músico nuevo, Nahuel Joffre, con él vamos a terminar el programa. Y bueno, voy a hacer mención de algunos saludos que nos quedan antes de esta despedida de este bloque. Que los saludos vienen desde Buenos Aires, del canal Urbana TV, que es el primer canal villero de la patria, como ellos se mencionan. También de la agrupación Guanacache, que es una agrupación de docentes de la educación de jóvenes y adultos principalmente. También nos llegó un saludo del intendente de Guaymallén, de Marcelino Iglesias. Así que bueno, vamos a escuchar el saludo de Marcelino Iglesias. Después escucharemos el saludo de la agrupación Hijos, que en este año no estuvieron acá, pero sí han estado en otros años en los cumpleaños, con quien está a la vez que hemos caminado, como lo hacíamos con las asambleas populares, también lo hemos hecho con los hijos e hijas y con los organismos de derechos humanos. Y finalmente el grupo Cueca Cuyana, que es una asociación que participa en un taller de folclore en la Asociación Mutual de Jubilados. Así que bueno, vamos a un corte y enseguida seguimos con más especial de los 13 años de Giramundo Televisión Comunitaria. Nos transportamos a Guaymallén, nos transportamos a Mendoza. ¿Por qué?
Ahí, en Mendoza, está Giramundo TV. Y Giramundo TV, nuestro canal hermano, cumple 13 años. 13 años al servicio de la comunicación popular, comunitaria. 13 años junto a la comunidad. Ahí está Giramundo. Y nosotros, todos los que hacemos Urbana TV, queremos mandarles un gran abrazo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos de la comunicación popular, que se rompen el alma laburando ahí en Mendoza, cerca de esa comunidad de referencia. Y sepan que a pesar de la distancia estamos muy cerca de ustedes. Y este domingo van a estar celebrándolo, conmemorando este nuevo aniversario. Bueno, estamos al lado suyo. Así que desde Urbana TV, todos los que hacemos Urbana TV, todo el equipo de Urbana TV, les deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. Fuerza, adelante, que vamos a lograr dentro muy poquito que tengan la licencia que les corresponde a nuestro canal hermano Giramundo TV. Fuerza, compañera, fuerza, compañeros, muy, pero muy feliz cumpleaños. Pásenla muy lindo y ojalá nos podamos ver muy prontito. Un beso muy grande de corazón para todas y todos ustedes. Gracias, Giramundo, por estos 13 años de darnos la palabra, de ser consecuentes con sus sueños y luchas. Gracias. Desde Guanacache, la Asociación de Educadores de Jóvenes y Adultos, les mandamos un abrazo enorme y todo nuestro cariño. Giramundo, como dice Gustavo Roldán, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo, pero si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Un abrazo, Giramundo. Este domingo 26, Giramundo TV cumple 13 años. 13 años de esforzado trabajo comunicándole a los vecinos de nuestro departamento las novedades, las inquietudes, generando debates, recepcionando posturas, informando con la mayor objetividad posible. Desde el municipio siempre hemos estado vinculados y agradecemos la participación en comunicar lo que el municipio produce y lo que el municipio necesita de los vecinos. Agradecemos la objetividad, la calidad profesional y sobre todo la cercanía que tienen con el vecino. Giramundo TV, feliz cumpleaños número 13 y por muchos años más con una comunicación horizontal, transparente y cálida de todas las informaciones que los vecinos de Guaymallén necesitan. Colonia Eleteria, cuide
puntual de trabajadores de la educación mendocina y que siga cumpliendo muchos años. Un abrazo muy grande para todos los integrantes de Giramundo. ¡Bravo, Diego! No, no hace la propaganda de mi profesor. Tamás, no es la puntual. Buenas, compas. Acá les saludamos, la Chipica, el espejo y el almacén andante. Bueno, que somos parte, como saben, del Frente de Organizaciones de Lucha, del FOL. Y bueno, estamos acá para celebrar este nuevo cumpleaños, Giramundo, TV Comunitaria. La verdad que nos parece muy importante la existencia, el sostenimiento y el crecimiento del canal, como ha venido todos estos años acompañando a las organizaciones, mostrando lo que hacemos a diario nosotros y otras organizaciones, acompañando las luchas y también siendo parte de este espacio, que es este centro cultural, social, político que está acá cerca colectiva, que lo construimos y lo sostenemos juntos desde hace un montón de años. Así que bueno, salud por eso, compañeros, acá celebrando un año más. Bueno, eso, compa, de darlo todo ahí en el espacio, en el terreno de la comunicación popular, comunicación comunitaria, autogestiva, como le queramos decir, la importancia de disputar esos espacios, de dar discusión y disputa justamente al sentido común, a los medios hegemónicos, y bueno, valorar su trabajo y que sean muchos años más de construcción y organización desde abajo. ¡Feliz cumpleaños, Giramundo! Hola, soy Carlos Cassiani, baterista de Los Alfajores de la Pampa Seca e integrante del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Quiero mandar un enorme abrazo y muchas felicidades a Giramundo TV en su 13º cumpleaños. Junto con el MIM y Giramundo se han realizado y hemos podido articular una importante cantidad de propuestas, hemos logrado también en conjunto difundir la música nuestra, y para nosotros esos espacios son muy importantes, los espacios comunitarios. Así que vaya desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y desde Los Alfajores de la Pampa Seca, un gran abrazo para todos y todas los que hacen Giramundo TV. Y felicitaciones por el cumpleaños. Compañeros y compañeras de Giramundo TV, bueno, muy feliz cumpleaños. Felicitaciones por estos 13 años. Compañeros de Conta. Bueno, nada, el mejor de los festejos, a continuar, que este es el año, el 13 es el año de la suerte, así que los van a llevar al concurso, esperemos que se dé pronto porque se lo merecen. Mis felicitaciones de acá de todo el equipo de pares de Luján, y nada, a festejar. Hola, queremos saludar a nuestros compañeros de Giramundo por un nuevo aniversario, toda la felicidad para ustedes, y que bueno, continúen muchísimos años más. Es un deseo de aquí de compañeros de la Radio Cuyum de parar la olla. Y que sigan generando esta comunicación alternativa que intenta alterar la realidad en la que vivimos a través de la comunicación comunitaria. Un saludo desde aquí. 13 años de Giramundo TV, el canal comunitario de Mendoza. Desde aquí, desde INPA, Buenos Aires, los compañeros y compañeras de Barricada TV, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y por supuesto que admiramos y celebramos este nuevo aniversario, esta tarea que llevamos todos los medios comunitarios para luchar contra la concentración mediática y poder mostrar lo que no te muestran los grandes medios. Desde aquí, volvemos a mandarles un abrazo, vamos a seguir compartiendo seguramente materiales, luchas, y por supuesto vamos a también a esperar cada vez por más reivindicaciones y por más espacio para nuestro sector. Así que un saludo, felices 13 años Giramundo TV desde Barricada TV. Hola, soy María Soledad Segura, soy profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET. Y les quiero desear a las compañeras y los compañeros de Giramundo TV Comunitaria un hermoso y muy feliz cumpleaños. Desde hace muchos años ya están siempre cerca para construir, pensar y dialogar juntes con la academia para luchar por el derecho a la comunicación y por todos los derechos necesarios
para hacer de este un mundo más justo. ¡Feliz cumpleaños! Quiero saludar a las compañeras y los compañeros de Giramundo TV en este cumpleaños número 13. Reconocer y agradecer el trabajo que pudimos ir realizando juntos desde la Secretaría de Medios y además de todo valorar el trabajo que hacen desde la Asociación Civil en articulación con los demás medios comunitarios de la provincia de Mendoza, porque muchas veces han aportado y ayudado a que esos mismos medios puedan acceder a distintas políticas públicas y acercarnos el trabajo que ellos realizan. Por muchos años más y por mucho trabajo juntos, feliz aniversario para todas y todos. Bueno, estamos bien abrigados porque el cumpleaños de Giramundo siempre es en invierno cuando nos azota el frío y esta no es una excepción. Felicitar a todos los que hacen posible esa experiencia de televisión comunitaria, Giramundo Televisión, en un nuevo aniversario. En el caso de las experiencias de extensión, este vínculo que hay desde hace muchos años entre esta experiencia comunitaria de Giramundo y las áreas de extensión ha sido digamos muy significativo, porque Giramundo ha sido un espacio de presencia constante para el tránsito, el diálogo, el vínculo entre universitarios, ya sea estudiantes, docentes o personal de apoyo académico y actores que hacen posible la televisión comunitaria. Puntualmente hay dos proyectos de extensión, los Mauricio López, el primero de ellos empezó en el 2016, el segundo en el 2018 y fueron, bueno, experiencias muy significativas. Allí en este trabajo conjunto podemos construir o darle forma al escenario que actualmente utiliza el canal. Y bueno, creemos que experiencias como esas pueden seguir siendo posibles. Y además creemos que Giramundo Televisión es una insignia del sector comunicacional audiovisual comunitario. Y por eso la importancia que tiene y por eso sobrevive a todas las crisis y a todos los devenires por ahí y obstáculos que va teniendo. Pero Giramundo siempre está presente porque tiene un significado en sí mismo. Y el significado de que lo comunitario y comunicacional puede ser posible en Mendoza. Así que felicidades y desde ya muchos éxitos para lo que viene. Nos transportamos a Guaymallén, nos transportamos a Mendoza. ¿Por qué? Ahí, en Mendoza, está Giramundo TV. Y Giramundo TV, nuestro canal hermano, cumple 13 años, 13 años al servicio de la comunicación popular, comunitaria, 13 años junto a la comunidad, ¿eh? Ahí está Giramundo y nosotros, todos los que hacemos Urbana TV, queremos mandarles un gran abrazo a nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros hermanos de la comunicación popular, que se rompen el alma laburando ahí en Mendoza, cerca de esa comunidad de referencia, y sepan que a pesar de la distancia estamos muy cerca de ustedes, y este domingo van a estar celebrándolo, conmemorando este nuevo aniversario, bueno, estamos al lado suyo. Así que desde Urbana TV, todos los que hacemos Urbana TV, todo el equipo de Urbana TV, les deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. Fuerza, adelante, que vamos a lograr dentro muy poquito que tengan la licencia que les corresponde a nuestro canal hermano Giramundo TV. Fuerza, compañera, fuerza, compañeros, muy, pero muy feliz cumpleaños. Pásenla muy lindo y ojalá nos podamos ver muy prontito. Un beso muy grande de corazón para todas y todos ustedes. Gracias Giramundo por estos 13 años de darnos la palabra, de ser consecuentes con sus sueños y luchas. Gracias. Desde Guanacache, la Asociación de Educadores de Jóvenes y Adultos, les mandamos un abrazo enorme y todo nuestro cariño.
Giramundo, como dice Gustavo Roldán, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo, pero si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Un abrazo, Giramundo. Este domingo 26, Giramundo TV cumple 13 años. 13 años de esforzado trabajo comunicándole a los vecinos de nuestro departamento las novedades, las inquietudes, generando debates, recepcionando posturas, informando con la mayor objetividad posible. Desde el municipio siempre hemos estado vinculados y agradecemos la participación en comunicar lo que el municipio produce y lo que el municipio necesita de los vecinos. Agradecemos la objetividad, la calidad profesional y sobre todo la cercanía que tienen con el vecino. Giramundo TV, feliz cumpleaños número 13 y por muchos años más con una comunicación horizontal, transparente y cálida de todas las informaciones que los vecinos de Guaymallén necesitan. Con una zapa camina el agua, suelta el turno que le tocó, justo la siesta y el sol calcina. Anima tanto rigor, no es para flojos, dijo el tomero. Aproveche el agua que Dios le dio, para mi niña están en la espera. El agua fresca, regala mucho, vaya nuda amor en la cuerda, para no ganarse una insolación. Así le dijo Doña Elena. Trabajadores de la educación mendocina y que siga cumpliendo muchos años. Un abrazo muy grande para todos los integrantes de Giramundo. ¡Bravo, Diego! ¡Bravo! Hacer la propaganda del profesor. ¡Tamán, no éramos todos! Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Giramundo TV Comunitaria? Nosotros somos de Radio Comunitaria Cuyún. Mi nombre es Lucio García, del programa La Pachera, y de 3 a 5 acá con nuestra compañera Pili. De 3 a 5, ¿no? De La Pachera. Queremos mandarle un saludo muy especial por estos 13 años que están cumpliendo con el canal y bueno, desearles que cumplan mucho más y que hay que continuar en la lucha. Vamos arriba. Hola, soy Andrea de Radio Comunitaria La Lechuza y quiero saludar por sus 13 años a Giramundo TV. Feliz aniversario para todos los compañeros y compañeras de Giramundo TV. Felicidades por este 13 aniversario. Hola, soy Carla de Radio Comunitaria Lechuza y quiero enviarle un gran saludo a los compas de Giramundo TV, la TV comunitaria de Mendoza, por su cumpleaños número 13. Compañeras y compañeros de Giramundo, acá Carolina desde San Juan, de Radio Comunitaria La Lechuza. Son varios los años que llevamos en contacto con ustedes y trabajando con ustedes. Nos conocimos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos
Recuerdo que hacía muy poquito que nosotros habíamos arrancado acá y que nos enteramos de que había un problema con un canal comunitario en Mendoza y que fueron algunos compañeros desde acá a esas manifestaciones. Y ahí, bueno, empezamos a conocernos un poco mejor, hemos compartido talleres. En el 2015-2016, cuando recuerdo que salió el tema de los registros Fomecas y que todos estábamos ahí como aprendiendo a hacer ese trabajo, también recuerdo que estuvimos capacitándonos ahí en la sede del canal. Sigamos en la lucha, sigamos creciendo y cuenten con Radio Comunitaria de Lechuza y con los compas de la Lechuza para lo que necesitan. Y además, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron durante este tiempo. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchos años de trabajar en conjunto y de aprender, por muchos años más de comunicación comunitaria. ¡Felicidades! En este momento, ya que estamos con mucha alegría, felicitar a un canal colega, integrante de CONTA, Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, colega porque todas las televisoras de una vasta región del país integramos CONTA, y Giramundo TV, el canal comunitario de Guaymallén, Mendoza, que está en la zona metropolitana de Mendoza, cumple 13 años. Así que feliz cumpleaños, chicas y chicos que integran Giramundo TV, y por muchos más. Estos 13 años es prácticamente la adolescencia en la televisión. Uno tiene muchas ganas, pero a veces faltan las herramientas. Pero con el transcurrir del tiempo se llegarán a nuestras manos, seguro que sí, como es el camino que hemos recorrido todas las televisoras. Entonces, feliz cumpleaños. Del dicho al hecho, una producción de Proacentro TV para el Valle de Tras la Sierra. Hola, soy Bettina Martino, soy directora del Centro de Estudios en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, este video en nombre del centro tiene como principal objetivo festejar junto con Giramundo y celebrar el cumpleaños de Giramundo, de las compañeras, los compañeros, les compañeres que participan de ese hermoso espacio de comunicación comunitaria. Desearles nuevos proyectos, porque en ese deseo de nuevos proyectos seguramente hay también cosas buenas para la comunidad, cosas buenas para nosotros. Y bueno, decirles que las veces que hemos articulado desde el Centro de Estudios con Giramundo ha sido una experiencia sumamente grata. Tenemos en vistas nuevas articulaciones y bueno, esperamos poder compartir a futuro más espacios, más proyectos. Y feliz cumpleaños. El Centro de Estudios considera la comunicación comunitaria y la educación popular como los pilares de la educomunicación en América Latina, y donde hay un espacio que piensa en las comunidades, creemos que hay futuro. Hay esperanza, hay participación, hay acuerpamientos. Así que muy feliz cumpleaños desde el Centro Educom a todos en Giramundo. Bueno, para los amigos y las amigas, compañeros de Giramundo TV Comunitaria, en su cumpleaños número 13, queremos mandarle un fuerte abrazo, mandarles un reconocimiento por la lucha y por los avances y conquistas en la comunicación popular, siempre frente al blindaje de los medios masivos de comunicación, al intento de invisibilizarnos. Giramundo TV ha estado presente en nuestras luchas, en la lucha por la soberanía alimentaria, por la educación en el campo, por la agroecología, en la lucha por la tierra, contribuyendo de una
forma muy importante a los avances y las conquistas del otro campo, el campo que alimenta. Así que esperamos que podamos compartir muchos años más de lucha, de resistencia y también de celebraciones y alegría. Un fuerte abrazo a los compas y a las compañeras de Giramundo TV Comunitario. ¡Feliz cumpleaños!